Todas mis torretas me están disparando, no veo de dónde. Oh, por Dios, oh, por Dios. Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a mi canal, contamos de nuevo en Space Engineer. Y vamos a continuar desde donde dejamos. Estamos aquí al lado de la base Epsilon, la que nos dio permiso de aterrizar, por aquí estamos. Y como pueden ver, esta es la base, pues lo que se ve la base, no sé si haya más algo bajo tierra o algo así, todo puede pasar, así que no sé, vamos a ver qué nos espera, vamos a aterrizar, espero que pues por lo visto las torretas no me han atacado y es una buena señal. Y aquí deparqué mi nave, aunque realmente no está, pues está simplemente apoyada, no está cogida en ninguna parte porque al parecer los trenes de aterrizaje no alcanzan a tocar. Entonces, pues espero que no me ataquen, por allá hay una nave que lo más posible es que esté muy cerca, está a 4 kilómetros, pero aún así tenemos tiempo de entrar a la base y espero que pues recibir apoyo. Así que bueno, vamos a dirigirnos por acá. Me imagino que la entrada de esto es por acá. A ver si alguien responde a la puerta. Vamos a hacernos por acá. Bueno, este es el logo de C.E. Me imagino que son científicos espaciales. Entonces es, vamos a quitar esto. Y vamos a ver. Bueno, ya veo gente. Pero ¿por dónde será la entrada? ¿Será por acá? A ver si logro entrar por acá. Acceso denegado. Bueno, vamos a ver si por acá va a haber un timbre o algo así. O algo por acá. Buenas. Buenas. No hay nadie. Esto está muy raro. Bienvenido, Capitán Tenchi. Bienvenido, Capitán Tenchi. Estas son las instalaciones Epsilon, área de investigación espacial. Por favor, entra. No veo ningún problema en que lo hagas. Señor, sí hay un problema. No podemos confiar en alguien que acabamos de conocer. Necesitamos pruebas de su lealtad. Pues a mí me parece una buena persona, ¿por qué habríamos de necesitar algo así? Son los protocolos de seguridad, señor. Por lo visto, el Ojalatá no confía en ti. Así que tendremos que hacer unas pequeñas pruebas. Espero no te moleste. Señor, no soy una hojalata. Soy una IA de las más avanzadas. Soy una R15785. Tú cállate. Bueno, no hay ningún problema. ¿De qué van las pruebas? Por ahora necesito una cosa. Trae el módulo de Hanako. La información donde está ubicada te la va a dar el Ojalata. El módulo de Hanako se encuentra en la parte de atrás de la nave, donde está ubicada la sala de reactores. Debes tener mucho cuidado, ya que el módulo se encuentra protegido por varias torretas. Lo recomendable es llevar una nave pequeña, una de transporte. Ojalá que sea una grúa, para que puedas transportar el módulo entero. Porque dentro se encuentra una ojiva que podría explotar si no le das un adecuado manejo. De eso nos encargaremos nosotros cuando lo traigas. Bueno, mientras ustedes hablaban, he instalado un pequeño intercomunicador en tu casco. No preguntes cómo, pero lo he hecho. Ahora sí que vamos a estar en contacto. Cualquier cosa que necesites, puedes contactarme. Y mucha suerte, capitán. Bueno, ya los han oído. Vamos a, pues, vamos a ir hasta la nave que se estrelló. Vamos a sacar el HUD ahora sí. Bueno, sé, la verdad, vamos a irnos en nuestra nave. No sé qué tan lejos esté. Vamos a activar las señales. Si no estoy mal, aunque no creo que se vea. Bueno, sí está por acá, ¿no? Civil Cyclops, no es. No es. Help, está a 21 kilómetros. Uy, eso va a ser un viaje un poco largo. Vamos a ver, va a entrar por acá. Yo creo que lo más efectivo va a ser. Vamos a subirnos. ¿Qué tal estoy de hidrógeno? ¿Estamos a tope? Sí, estamos a tope. Bien, estuvimos cargando mientras esto. Vamos a despegar. Ya que estamos solo medio apoyados. Ok, estamos despegando bien. Listo. Voy a evitar la batalla, no voy a atacar allá. Yo creo que ellos se pueden defender solos. Espero que sí. Espero no encontrar la nave destruida cuando. La base destruida cuando volvamos. Y nos vamos derecho a donde está la Civil Hell. La señal de auxilio Hell. Y vamos a ir por el módulo de Hanako, que es lo que nos han pedido como primera prueba, para ganarnos su confianza. Entonces yo creo que vamos a volver cuando ya estemos allá, para que, porque 21, bueno, 16, ¿cuánto está? Bueno, está 21, ya se volvió a desaparecer como está titilando. Cuando estemos allá, volvemos, ¿listo? Entonces ya nos vemos. Bueno, ya vamos llegando, pero se me hace raro que la nave esté como un punto rojo, se supone que era blanco, y eso está como raro, no sé qué está pasando, vamos a intentar acercarnos, pero pues si está rojo eso es un punto hostil, ¿no? Capitán, hay un problema. ¿Cómo así que hay un problema? Al parecer el Ojalata cometió un gran error, intentando desactivar todo el sistema de Hanako para que las torretas no te dispararan cuando desembarcaras. Lo que hizo fue reiniciar el sistema, por lo que entró en modo hostil. Así que si intentas acercarte, todas las torretas de la nave te destruirán. Por lo que te deseo mucha suerte. Ok, ese robot me odia, pero me odia demasiado. Ahora yo cómo voy a hacer, tengo que acercarme y no destruir, o no sé. Bueno,
Me imagino que la puedo destruir, aunque me gustaría recuperar partes de esta nave, pero bueno. Entonces, ya que tenemos permiso para auto. No sé si me dieron permiso, pero bueno. Voy a tomarlo como si me dieran permiso para destruir esto. Vamos a buscar dónde tiene torretas y vamos a destruir todo lo que tenga torretas por acá. Es que no alcanzo a ver. Aquí hay una torreta. Vamos a ver, voy a apuntar acá, pero creo que con esta sería muy peligroso. Vamos a buscar las torretas. Torreta de misil. Vamos a poner las de misil. Y vamos a ponerle. ¿Dónde está por acá? Control. Control. No, control. Eso. Esta es una de las de abajo. Vamos a mirar si logro dispararle desde acá. Aquí hay una torreta. Oh. Creo que disparé los cañones grandes. Sí, disparé los cañones grandes. Vamos a ver si logro dispararle a las torretas. Es que hay muchas torretas. Por aquí hay una. Vamos a bajar un poco. No, no tengo ángulo desde acá. Vamos a utilizar la otra que es más grande. Que esta sí tiene más ángulo. Vamos a ver. Y dispararle a esto. Bueno, ya me bajé una torreta. Vamos a ver qué otra torreta hay por acá. Intentar acercarme no mucho. Aquí hay otra. Ya me están apuntando. Eso es un problema grande. Vamos a ver si vemos otra por acá. ¿Qué es esto? ¿Es una torreta? No sé qué carajo sea, pero vamos a dispararle. No sé qué sea. Bueno, ahí está yo. Vamos a ver qué más hay por acá que sean torretas. Aquí hay una. Uy. Disparé con el cañón grande, creo. Uy, ok. Bueno, ahí ya no hay torretas. Creo que esas son todas. Yo creo que ya podemos ir a acercarnos con seguridad. Ah, no, aquí hay otra, todavía está viva. Esta torreta todavía está funcionando. A ver, si le dimos. Yo creo que ya. Si la destruimos, bueno, ya estoy acercándome. Voy a quitar un poco lo que es y vamos a ver si logro acercar. Por este lado. Estoy bajo ataque, estoy bajo ataque. Oh, carajo. Me están atacando, hay que dispararle esto. ¿De dónde más? Estoy recibiendo ataques, pero no veo de dónde. Todas mis torretas me están disparando, no veo de dónde. Oh, por Dios, oh, por Dios. A ver, logro apuntar. Sí, logro apuntar, vamos a ver. Se supone que esta es una torreta que me está disparando. No, está más para acá. Voy a quitar todas las señales porque me están dando lag y no alcanzo a apuntar. Listo, una menos. ¿Cuántas quedan? Yo vi que alguien más me disparó. Aquí al frente debe haber una. Sí, aquí al frente hay una. Pero por el humo no logro ver. Necesito otro ángulo diferente. No veo, no veo. Acá hay una. Bueno, no veo más torretas. Vamos a intentar acercarnos un poco. Realmente es una nave grande. Le pegué un par de tiros, pero aún así sigue completa. A ver, ¿de dónde más me disparan? Creo que ya no hay más. Aquí hay una. Alcanzo a ver el ángulo desde acá. Vamos a ver si logro dispararle. Está bien escondida acá abajo. Acá está. ¿Y dónde está la otra? La otra está por acá abajo. Si están encendidas mis torretas. No veo. Eso, ahora sí están. Vamos a disparar. Listo, una menos. Por acá había otra. No sé, por aquí la vi. Estaba entre estos lo que es la parte de acá. A ver si logro verla. Inclinarme un poquito. Uy, uy, uy. ¿Qué pasó? Aterricé mucho. Uy, me incliné demasiado. ¿Qué destruí? No destruí nada importante. No, solo puertas de hangar. Listo, no hay problema. Vamos a mirar dónde hay más. Es que siento que me disparan, pero no veo desde dónde. Bueno, me dijeron que la parte del módulo está por la parte de atrás y que vamos a intentar infiltrarnos por la que es por este lado. Vamos a ver. A ver si logramos sin que me destruyan. O bueno, ya estoy penando un poquito. No se está elevando. Me han destruido algo importante porque no se está elevando mi nave. No está sirviendo el sistema de hidrógeno. Ok. Esto es un problema. Un problema muy grave. Ok. Suavemente ya nos quedamos sin hidrógeno. Voy a tener que bajar y hacerlo todo manual. Pero bueno, voy a intentar alejar un poco del ángulo a lo que es Atlas. Vamos, Atlas, tú puedes. Empuja un poco. No sé si lo apagué. No, está prendido. Pero no quiere funcionar el sistema de hidrógeno. Sí, creo que lo estallaron. Bueno, entonces voy a intentar ocultarme en el
empujándome un poco con la otra nave. Sí, eso. Voy a empujar. Eso, y me voy a esconder por acá. Listo. Apaguemos. Aquí no tienen ángulo, perfecto. Aquí no tienen ángulo. Entonces vamos a... Tengo armas, no tengo armas. ¿Qué pasó con mis armas? Tengo armas. A ver, ¿cuántas balas tengo? 11.000. Listo, bueno, ya salgo. Vamos a intentar irnos suavemente sin que nos vean. Vamos a ver si tenemos herramientas. Tengo una moladora normal. Sí, tengo una moladora normal y la sierra. Vamos a ver que no nos vea ningún ángulo. Y vamos a intentar buscar el módulo de Hanako. Entonces, deslicémonos por acá hay un espacio. Vamos a deslizarnos hacia adentro. Por acá. Por aquí están todos los propulsores de hidrógeno. No sé qué hay a través de esto. Es una pared. Ojalá que sea ligera. Sí, es ligero. Vamos a ver si logramos entrar por este lado. A lo que es la sala de los reactores. Estamos pendientes. A ver, ¿qué hay por acá? Prendamos la luz que no veo nada. Ah, ya está prendida. Uy, uy. Ah, no hice nada. Solamente traspasé una pared que no tenía nada. Bueno. Entonces, me imagino que si... detrás de uno de estos de... Vamos a intentarnos por este lado a ver si por acá de pronto podamos acceder a la sala. Ya que maldito robot, lo voy a destruir cuando lo vea. Me hubiera ahorrado mucho trabajo donde esta nave no fuera hostil. Listo. No, aquí todavía hay otra pared que romper. Vamos a romper un poquito y miramos qué hay dentro. De pronto hay torretas de interior, no ponemos eso. Está, me trae un arma mejor. Pues la verdad ya sé, no pensé en hacer la grúa llena, pues simplemente atrapo el módulo y me lo llevo en las patas de lo que es Atlas. Pero bueno, vamos a intentar capturar esto. Bueno, pues sí, ya es capturar porque como esta nave ya no es pública, o sea, ya no es civil, ya es una nave enemiga. Vamos a romper esto también. Listo, por aquí qué hay. A ver, creo que sí la sala de reactores, sí. Bueno, vamos bien. Por acá va haciendo, pero espero no haya torretas. Siento que me disparan, no sé, vamos a ver. Bueno, aquí veo un reactor. A ver si logro. Están apagados, entonces, ¿cómo es que está funcionando todavía? ¿De dónde tendrá corriente? Creo que ese es el módulo de Hanako. Este coso negro de acá, sí, ese es el módulo de Hanako. Pero ahora el problema es cómo me lo llevo. Tengo que apagar esta nave. ¿De dónde la puedo apagar? ¿Será que si me monto acá la podría apagar? Vamos a ver. Apagar. No, este no es el módulo principal. Voy a tener que ir hasta el frente para poderla apagar. Esto va a ser un problema. Vamos a ir suavemente. ¿Qué dice acá? Días de silencio después del accidente, del último accidente. 10.483 días. Bueno, vamos a avanzar un poco. A ver qué encontramos por acá. Ahora torretas. Bueno, aquí es donde estaban los muertos antes, pero ya no hay ninguno. Vamos a ver si esta sí me deja apagarlo. No, tampoco sirve. Aquí todas están los muertos de la otra vez. Ok. Aquí todas están muertos. Aquí estos sí siguen muertos todavía. Estos sí no se han movido. Sigamos avanzando. Oh, por acá. Uy, 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 uy. Me caí. Me caí. Espero que no haya ninguna torreta por acá. Uy, 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 ya escuché una. Vamos a deslizarnos por acá entre esta bahía. Eso. Por acá. Sí hay torretas, pero menos mal que son solo las torretas de exterior. No veo ninguna de interior. No paso. Ya. Vámonos por acá. Aquí dice Drone Face. Bueno, ¿y aquí qué? Me tocaba volar. Esta es la creación de drones. Vamos a ver que ya me haga la parte principal de esta nave. No, creo que por acá arriba llego más rápido. Sí, por acá llego más rápido. Eso. Vamos a ver. Vamos por acá. ¿Qué hay por acá? Uy, eso fue un lagazo. Bueno, aquí. Estas son las baterías. Esto es lo que tiene prendida la nave. Bueno. Aquí todavía están los... Sí, por acá están todavía los muertos que estaban descomponiéndose. Espero no encontrarme ningún muerto por acá. Y vamos a ver. Uy, 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 uy. Aquí, ya. Listo. Llegamos. ¿Puedo acceder a esto? No, me toca hackearlo. Toca hackearlo, a ver, vamos a quitarlo. Hackeado, listo. Ahora vamos a encender la batería. Vamos a acceder. Listo. Ahora apaguemos. No apaga. ¿Puedo acceder a esto? Acceso denegado a la mayoría de cosas. Solo que pude hackear la última vez está activo.
Torretas, baterías. ¿Podemos activar las baterías? No, batería denegado. Ah, bueno, ahí se apagó la pantalla. Ok. Eso fue un lagazo increíble. Increíble. Hay un lago. La nave se está muriendo. ¿Se está moviendo? Ah, no sé qué pasó. No sé qué pasó en realidad. Pero me dio un lag tremendo. Y aquí hay una torreta que me está disparando. No sé cómo hacer acá. Tenemos que apagar todo esto. Pero no hay forma de apagarlo todo a la vez. Tendría que... Ah, bueno, esto sí está apagado, está apagado. Entonces, ¿cómo tienen corriente todavía? Debe haber alguna batería prendida en alguna parte. Tenemos que buscarla y apagarla. Por acá está el muerto que vimos la última vez. Esto está por acá. Apagado, 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 apagado. Bueno, las baterías sí las pude apagar. Bueno, eso ya es un avance. Vamos a ver dónde más puede tener electricidad esta nave. Esta nave debe tener electricidad por la parte baja. A ver, vamos a irnos por acá. Aquí hay un zombie. ¿Esto puedo abrirlo? No, tengo que rumorarlo. Eso, amolémoslo y vamos a intentar entrar. Eso. Listo. Vamos a avanzar. Las torretas me siguen disparando. Tengo miedo. Sí, por acá vamos bien. Vamos a ver si logro entrar por acá. Y vamos a ver por acá. A ver. No, por acá no era, me perdí. Creo que era por la parte de abajo. Sí, era por acá. Por acá es donde está la sala de... Donde están los reactores. Vamos a ir hacia donde están los reactores. Si es por acá. Si no estoy mal, sí, por acá va a ser la sala de reactores. No, aquí no es la sala de reactores. Aquí son la sala de baterías. Ah, ok, si ¿sí rompo esto, ¿dónde salgo? A ver, ¿qué hay por acá? Aquí hay una batería, vamos a quitar esta batería. Creo que si quitamos esta batería estamos exactamente donde está el módulo de Hanako. Vamos a ver si es verdad o estoy un poco equivocado. Ya sé que el inventario está lleno. Bueno, sí, salimos perfecto donde era. A ver, vamos a mirar. Aquí, vamos a tomar un poquito. De pronto hay ascensores. Bueno, sí, aquí está el módulo de Hanako. Pero hay algo prendido por acá. Vamos a irnos por esta pared acá. Intentar no acercarnos mucho. Nos advirtieron que había una ojiva. De pronto uno de estos reactores debe estar encendido, pienso yo. Debe haber un reactor de estos encendido. ¿Dónde está el reactor que está funcionando? No es el reactor, entonces son las baterías. ¿Qué hacemos? ¿Dónde hay? ¿Esto se puede abrir? Esta está pública. No sé si son las baterías las que están cargadas. ¿Esto se puede apagar? Vamos a ver. ¿Puedo acceder? Así está, ya está hackeada. ¿Puedo acceder? ¿Apagar? Bueno, esto sigue sin apagarse. ¿Cómo hago para apagar todo? No puedo. Baterías, vamos a ver si logro apagar todo esto, apagar todos los bloques que pueda apagar. Estos los puedo apagar, estos de acá los puedo apagar, no, estos no los puedo apagar. Las torretas están bloqueadas, no, estos son trenes. Aquí, esto puedo apagarlo, vamos a apagar todo. Los thrusters, estos sí los puedo apagar, apagar. Entonces, ¿por qué no se apaga la nave entera? Bueno, voy a tener que ir a buscar, ¿dónde está la puerta? Por acá puedo salir. ¡Oh! ¡No, no, 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 una torreta, ¿está? ¿Tiene balas o no tiene balas? No, no, como que no tiene balas. No, esta torreta no tiene balas. Pero sí que me apunta. Vamos a romperla de todas maneras esto. Eso. Por si no tiene balas, no se vaya a alimentar de más balas. Listo. Ah, aquí tenemos a nuestro pequeño dron. Está sin... Ah, perfecto. En esto me puedo llevar a lo que es... ¿Cómo lo me lo llevo? Lo voy a hacer un tren de aterrizaje y con esto me llevo lo que sería el módulo de Cortana. De Cortana, siempre me equivoco. De Hanako. Allá hay zombies. Bueno, aquí tenemos... lo que voy a hacer es amolar un tren de aterrizaje. Voy a quitar que tengo acá en el inventario. Bueno, voy a meter esto aquí. Este está en buen ángulo. Aquí si no le va a pasar nada. Para que no se destruya más de lo que necesitamos que se destruya. Bueno, todo está calmado. Es la calma antes de la tormenta. Vamos a entrar por acá. Y vamos a dejar todo esto. Dejamos esto. No lo puedo dejar. ¿Por qué no lo puedo dejar? ¿Sí lo puedo dejar? No, no tengo espacio. Voy a tener que bajar al segundo piso.
A ver, ¿dónde hay un pequeño? Aquí. No, esto no es un cajón. Quito un cajón. Esto tampoco es un cajón, es un ensamblador. Voy a tener que dejarlo. Uy, ¿qué pasó acá? Uy, 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 uy. Perdimos a nuestro nanites. Genial. Toda la parte de abajo de Atlas está vuelta a pedazos. Bueno, necesito dónde parquear esto. Bueno, la entrada por atrás. Por aquí habrá algún lugar donde pueda parquear esto. Siento que me disparan, pero no sé por dónde. A ver, esto funciona todavía esta puerta. A ver si logro abrir acá. Esta es para abrir. Esta es para abrir. Esto. Pero entonces, ¿dónde guardo esto? ¿Sí está funcionando o no está funcionando? Hay zombies. Mejor dicho, estoy embalado. Vamos a ver dónde puedo guardar esto. Si no, simplemente lo va a botar. Definitivamente lo va a botar. Voy a botar esto. Lo voy a botar. No, no boto. Hacia acá. Bueno, no sé ni siquiera ni que necesita un tren de aterrizaje. Ya lo estoy botando. Vamos a mirar hacia acá. ¿Dónde es que está la entrada? ¿Dónde está? Acá, por acá arriba. Aquí, aquí, aquí. Por acá está. Vamos a ponerle. Acá. ¡Ah! Uy, uy, no puede ser. ¿Con qué me maté? ¿Me mataron? ¿Me mató algo? Bueno, creo que el modo. Sí, acá está prendido todavía. Vamos a rápidamente por el cuerpo. ¿Por dónde puedo salir? Por acá. Ingeniería. Por aquí hay una puerta que me lleva al exterior. Sí, por acá hay una puerta que me lleva al exterior. Eso. Vamos a ver dónde está mi cuerpo. Mi cuerpo está. Bueno, que cayó por allá. No sé con qué la que me maté. Pero bueno, vamos a ir rápidamente. Suave, suave. ¿Dónde está mi cuerpo? ¿Cómo carajos llegó ya mi cuerpo? ¿Se fue por este lado? ¡Ah! Tengo balas. ¿Cómo llegó mi cuerpo allá? Mi cuerpo está por acá, pero ¿cómo carajos llegó? Ah, cayó por fuera. Me metí yo otra vez por acá y el cuerpo cayó. Fue por la parte de afuera. Vamos a mirar a ver por la parte de afuera. Estoy poniéndome nervioso. De pronto me disparen. A ver. Mi cuerpo, pero mi cuerpo se acaba de perder. Por lo visto. Sí, se acabó de perder. Ah. Y ahora estamos penando todavía más, pero bueno. Vamos a hacerle rápidamente lo que es. Lo que vamos a hacer. Un tren de aterrizaje. Tren. Eso. Ponle un tren aquí de frente a este. Necesitamos placa de acero. Bueno, placa de acero tenemos bajo los pies. No hay problema. Vamos a ponerla. Eso. Vamos a ponerle uno. Dos. Y tres. Y ahora vamos a soldar. Necesitamos componentes de construcción y tubo de acero. ¿Esto qué tendrá? Tiene placas, no necesitamos placas, necesitamos los componentes y los motores. Vamos a ver si con esto ya podemos soldar aunque sea uno. Eso sí, voy a quitar todas las señales que me están estorbando. No, me alcanzó parado este. Falta tubo grande, tubo grande. Tubo grande. ¿Esto qué tiene? Tiene rejilla, no necesitamos uno que tenga tubo grande, tubo pequeño. ¿Dónde ahora esto qué tiene? ¿Tendrá tubo grande? Vamos a ver si esto tiene tubo grande. Uy, uy, me quedé sin hidrógeno también. Oh. Carajo, carajo. Me va a matar. Ahora también estoy sin hidrógeno. Genial. Si salto acá, me muero. Bueno, voy a pegar un brinco acá. Uy, 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 uy. Eso, eso. Necesitamos tubo grande. ¿De dónde saco un tubo grande en ese momento? No, esto no me sirve para tubo grande. Necesito algo que me dé tubo grande. Estas cosas dan tubo grande. Tubo pequeño. Necesito algo de tubo grande. Vamos a ver por acá puedo bajar. Sí. ¿Esto qué me da? Tubo grande. Eso, sí. Pero voy a botar lo demás mientras tanto. Esto lo necesito en el momento. Necesito tubo grande. Eso. Botar todo esto. Vamos a buscar el tubo grande, que es lo que estamos necesitando en este momento. Otra vez inventario lleno. Ah, ya tenemos tubo grande. El problema es cómo voy a subir yo allá. Voy a tener que poner un bloque en forma de rampla. Bloque en forma de rampla. Eso. Voy a ponerlo acá. Eso. Y por acá vamos a subir. Esto lo rompo. Y lo rompo por acá. Y aquí ya voy a salir donde necesito salir. Listo. Sí, aquí estoy. Sí, aquí estoy perfecto. Vamos a saldar esto. Uy, uy, ya estoy bajo ataque otra vez. Esto está quedando perfecto. Listo, ya tenemos esto terminado. Entonces ya tenemos con qué transportar el módulo de Hanako. Ahora el siguiente problema es el transporte. Bueno, voy a tener que hacer una envoltura. Necesito hidrógeno, necesito. También necesito. Uy, uy, uy. Todas me asusta todavía.
No sé si llega ya de un salto. Vamos a intentar bajar acá suavemente. Eso, sobre la torreta. Después acá. Uy, uy. Voy brincando, voy brincando. Aquí no puedo pasar. Voy a tener que romper la pared. Eso. Y por aquí ya voy a poder pasar. No, no puedo. Voy a romper esta otra de acá. Voy a hacerle una pequeña envoltura a lo que es el módulo. La verdad, no sé si la ojiva está ahí. Es que es lo que me da vaina. La ojiva. Por acá fue que entramos. Por acá. Uy, 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 uy. Necesito hidrógeno. Voy a tener que suicidarme para conseguir hidrógeno. No, yo creo que dentro de lo que es... Pero ¿por dónde bajo? ¿Por dónde voy a poder salir? Voy a salir por este lado a ver si puedo salir. Dentro de Atlas tengo unos botes de hidrógeno. Ay, por aquí no puedo salir. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Por dónde me voy? Bueno, voy a poner esto acá. Voy a poner un bloque en forma de rampla. Aquí lo podía poner. Sí, acá. Y vamos para acá. Vamos a ver. Y acá. No me puedo quedar metido, me quedé metido. Genial. Ah, no, sí, puedo pasar por encima de ellos. ¿Hay algo que se puede poner por acá? No, estoy atrapado. Por acá hay unas como una especie de salida. Vamos a ver si puedo salir por ahí. A ver, rompo esto. Si esto está así, este color es porque aquí hubo alguien. Algo se rompió antes acá. Bueno, por aquí veo como la salida. ¿Puedo salir? No, no puedo salir. Me toca romper esto también. Listo, listo. A ver, ¿puedo salir? ¿Me agacho? Sí, por aquí puedo salir. Pero también estoy encerrado. Genial. Por donde quiera ir, estoy encerrado. Ay, 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 ay. Por ahí sí hay torretas. Bueno, mala idea. Por acá no podemos salir. Bueno, lo vamos a subir acá. Y lo que vamos a hacer es como una especie de pasarela. Voy a romper esto acá. Me meto por acá. Y hago una especie de pasarela para poder pasar. Porque si no, nunca voy a salir de acá. A ver. Ya sé que el inventario está lleno. Voy a quitar ese sonidito. Me saca un poquito la piedra. Vamos a ver si logramos. Eso, eso. Por acá. Vamos a poner un bloque. No puedo poner un bloque acá. Y acá. Acá sí. Bloque de armadura. Eso. Aquí va otro bloque de armadura. Y no sé qué hay acá arriba. Bueno, aquí puedo subir. Voy a poner un bloque hacia acá. Listo. Puedo subir por acá. Eso. Y aquí fue donde puse el otro bloque y la otra vez. A ver si por acá sí puedo salir. Por acá hay salida. Sí, por acá sí puedo salir. Entonces voy a ir a mirar dentro de Atlas. Voy a mirar adentro de Atlas. A ver si encuentro. Aunque yo creo que esta caída me mata. Voy a intentar deslizarme por la pared. Oh. A ver, ¿logro poner este bloque acá? No, no creo. No, no alcanza a ponerlo. Voy a romper esto entonces. Porque si me mato y vuelvo a salir, debemos matarme. Eso, por acá podemos salir. Voy a hacer un hueco acá. Y yo creo que aquí sí puedo deslizarme por todo el pie de la montaña. Eso, por acá. A ver. Eso, sí. Uy, 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 uy. Bueno, fue un golpe menor. No ha pasado nada. ¿Qué es esto? Es tierra. Listo, vamos a mirar dentro de lo que es Atlas. A ver si encontramos algo. No sé si puedo acceder desde acá. No, por acá no puedo acceder. Si tengo una torreta en la mano, sí podría acceder. Pero está rota. Por acá puedo subir. Si me subo a esto. Eso. Listo. Bueno, los nanites se han roto. Vamos a ver si por acá encuentro algo de hidrógeno. Eso, por acá. Vamos a buscar algo de hidrógeno. Por acá hay unos. Pero no los puedo coger. Bueno, aquí está el reactor. Vamos a coger algo de uranio. Esto lo voy a botar. Botémoslo, botémoslo. Y cojamos algo de uranio para la nave principal. Para la nave grúa que acabamos de conseguir. Listo. Pasemos algo de uranio. Podemos cargar. No, 22 es mucho. Solo con que lleve. Suficiente con que lleve. Yo creo que con que pase unos 2000. Listo. No, 20.000 no. Dije 2000. Se me funcionó de más. 1, 2, 3. 2000. Listo, con 2000 de eso. A ver, necesito ahora en asemblador, ¿puedo coger lo que es el hidrógeno? No puedo. Hidrógeno. Sí, aquí puedo coger el hidrógeno. Listo. Voy a llevarme todo esto de hidrógeno y listo. No sé si por acá hayan herramientas de elite. Elite. Amoladora, amoladora. Vamos a ver si tengo algo de amoladora. Nada, nos tocó así como estamos. Listo. Entonces vamos a salir otra vez. Ya tenemos con qué volar. Vamos a ir volando. Uy, uy, uy. ¿Qué pasó ahí? Listo. Vamos. Irnos hacia acá. Y pongámosle algo de uranio a esto.
2K de uranio. Eso, listo, está funcional, perfecto. Ahora, necesito abrir un espacio para poder entrar hacia allá. Lo más efectivo sería romper todo esto acá. Eso, por acá. Voy a aterrizar acá y voy a abrir todo este espacio para que pueda pasar mi pequeña nave. Y así poder extraer lo que es el módulo de Hanako. También vamos a intentar aterrizar allá. Eso. Por aquí ya debe pasar mi pequeña nave. Yo creo que sí, por aquí pasará mi nave. Voy a intentar no romper nada. No sabemos si puedan estallar. Vamos a ver si podemos montarnos en la nave. No sé si pase por ahí. Yo no, yo creo que no. Bueno, vamos a intentarlo. Ojalá no pase nada. Vamos a guardar. A guardar. Eso. Guardar. Y nos montamos en nuestra pequeña nave. ¿Tiene luz? No, tengo solo la luz de acá. Vamos a ver. Suave, suave. Vamos a deslizarnos suavemente por acá. No sé, esto requiere muchas maniobras. Uy, eso fue un poquito lag. A ver, vamos a intentar meternos suavemente. Suave, suave, que no se destruya nada. Uy, 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 uy. Aquí ya hay problemas. Vamos a mirar qué pasó. ¿Con qué golpeamos? Con la torreta. Quitemos esta torreta definitivamente. Aunque creo que es más fácil. Ah, bueno, tenemos una torreta. Le puedo montar una torreta a mi. Listo. Vamos a ver. Eso ya por ahí debe poder pasar. No sé si pase. Vamos a mirar. Eso. Eso. Listo. Por aquí ya pasamos. Ahora lo siguiente sería. Estoy golpeando contra algo. Sí, estoy golpeando contra algo. Ahora que hay que amolar todo esto. Bueno, esto lo va a amolar. Sí, esto sí lo va a amolar en cámara rápida. Vamos a quitar todas estas baterías que hay acá. Y bueno, vamos a hacerlo en cámara rápida. Bueno, ya pues, intentamos hablar esto, pero la verdad iba a llevar mucho más tiempo. Entonces lo que hice fue, ¿dónde estoy? Aquí, a quitar uno de estos módulos de los lados. Creo que son Jundrans. Y vamos a entrar por acá, vamos a ver, vamos a seguir montándonos acá. Vamos a volver a guardar, aunque va a dar un poco de lag, pero bueno. Poco a poco vamos llegando a nuestro objetivo. A ver, esto le hace falta un foco, vamos a ver si le podemos poner un foco. Foco. Que porque es que no veo nada con mis pobres. Esto por acá, un foco a este lado. Y otro foco a este lado. Y vamos a ver si logro con componentes de construcción, placa de interior, si tengo todo, si tenemos los focos perfectos para empezar a alumbrar con nuestro pequeño dron. A ver, eso. Vamos a ver si logro. Sí. Aquí, aquí, aquí. No puedo quitar la tercera persona. Ah, bueno, eso ahora sí. Vamos a ver si logro bajar sin hacer ningún daño. Es que me cuesta un poco. Me cuesta, vamos a bajarnos. Es que no creo que logre bajar así. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Ayúdenme a pensar. Vamos a ver si logro bajar. Pues ahí está bajando, pero no sé qué tan efectivo sea esta bajada. Pues ahí está deslizándose bien. Pero el problema es que no puedo tener en cuenta. No sé si logre bajar. Bueno, ahí está bajando perfecto. Bueno, menos mal es una nave pequeña y podemos maniobrar. Voy a intentar bajar otro poco. Eso, eso. Uy, uy, uy. Ahí golpeé contra algo, creo. O ya puedo mirar, ya puedo mirar. Eso es una excelente noticia. Vamos a intentar enderezarnos. Enderecemos. Eso. Eso. Poco a poco me voy enderezando. Y voy a quitar acá porque no veo nada. Bueno, aquí ya vamos poniendo. A ver, vamos a mirar. Este es el módulo. Yo creo que lo más efectivo sería. Vamos a envolverlo por si acaso. Eso, pongámosle un bloque acá. Otro acá. Y otro por acá. Esto lo puedo quitar. Aquí hay un acceso. Vamos a molar todo esto. El resto como lo quito. Quitemos el módulo, pero no tengo forma de quitarlo. Esto va a ser un gran problema. ¿Esto no lo puedo quitar? No lo puedo quitar. ¿Y qué hay debajo de esto? Bueno, vamos a molar esto, a ver. Miramos qué hay debajo de esto. A ver si podemos sacarla por la parte de abajo. Aunque ya metí por la parte de arriba de la nave, así que va a ser algo
complicado. Bueno, aquí al parecer otro problema. Esto me lleva un rato a molar todo esto. Bueno, lo que vamos a hacer es, voy a hacer un corte, esta vez sí, porque va a tener que hacer el espacio para hacer todo, para poderlo sacar. Entonces eso me va a tardar mucho y se me va a ver mucho video si me pongo a hacer así sea cámara rápida. Entonces, ¿esto qué es? Componentes de gravedad. Entonces, ya cuando lo tenga listo, volvemos. Bueno, ya estamos de vuelta. Ya tengo todo esto por acá. Quité todos los reactores que habían acá y quité aquí este bloque de acá, que era otro Jump Drive de este lado y otro que estaba a este lado. Bueno, esto no lo he quitado, pues no sé si quitarlo, no creo que me haga falta. Pero ya al parecer tenemos listo esto. Esto ya, aquí está, no sé si se alcanza a ver, en el módulo está en el centro está el módulo de Hanako. Lo tengo con una batería, pues no la quise quitar porque de pronto si la quito puede que estalle. No sé qué puede pasar, por la ojiva no la he encontrado, lo estuve buscando, no encontré la ojiva. No sé si fue solo amenaza de mentiras o de verdad es la ojiva, sí, pero de todas maneras no me voy a arriesgar. Ahora tengo esto pegado de simplemente de esto. Entonces lo que voy a hacer es, ya hice espacio para mi pequeña nave, le agregué unos trenes de aterrizaje por la parte de abajo. Entonces vamos a ver si... ¿Qué tal vamos de energía? ¿Vamos bien? Entonces vamos a ver si logro bajar. Ay, 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 suave. Es que no logro ponerlo en tercera persona, sería genial ponerlo en tercera persona. Uy, se está volteando, ¿por qué se volteó? O yo estoy al revés. Ah, no, yo sé que estoy al revés. Hay que seguir bajando, sí, sí, ahí va bien. Perfecto. Voy a hacer movimientos muy suaves porque no quiero que pase ningún daño. Por acá puedo aterrizar. Vamos a bajarnos y vamos mirando. Eso, sí, va bajando, perfecto. Sí, ahí está bajando, hasta el momento va bien. Espero que esta nave sea capaz de con todo el módulo. Vamos a seguir bajando por acá. Eso, miremos otra vez. Sí, va bien. Eso, listo. Listo, esta es la única vía de escape. Ahorita tenemos que llegar a Atlas y mirar dónde está la ruptura. Bueno, por acá vamos, perfecto. Yo creo que ya puedo empezar a meterme hacia acá y girar un poquitico, a la vez. Vamos a ver si no golpeo contra nada. No golpeo contra nada si bajo otro poco. Estos trenes creo que están tren. Están automáticos, vamos a quitarle automático, desbloquear, listo. No quiero que estalle, nada, nada, perfecto, sí. Volteamos, sigamos volteando. Esto es una operación de sumo cuidado. Ya, ya, ya. Listo, vamos a mirar. Creo que estamos bien en el centro, sí, ahí estamos bien en el centro. Vamos a anclar, listo. Ya está anclado. Ahora vamos a molar, vamos a guardar. Esto puede ser una operación muy peligrosa y puede estallar toda la nave entera conmigo adentro y vamos a perder el módulo de Hanako. Quitamos esto, listo, listo. Ahí, sí lo podemos mover. Vamos a ver, pues ahí están funcionando con esto. Vamos a intentar bajar hacia acá, avanzar un poco, sí, podemos avanzar. Genial. Pero no sé si pueda bajar, esa es la cuestión. No sé si pueda lograr bajar. No sé si me da el espacio. Creo que si me da el espacio, si lo logro manejar. Esto no tiene control remoto. No, no tiene control remoto. Vamos a quitar esto. Voy a quitar este y el otro. Yo creo que por ahí sí debe salir. Eso. Bien, vamos. Operación más complicada, pero es que no me quiero rasgar las torretas. Porque si salgo de una vez me van a matar las torretas. Es más, la torreta que estaba atrás estuve de suerte que no sé si el tren del... El tubo de transporte que lo llevaba de munición no estaba funcionando y no pudo abastecerse. Oye, ya golpeó contra algo. Bueno, y bajamos. Sí, ahí está bajando. Sí, podemos bajar. Bien, bien, bien. Vamos a mirar por la parte de abajo que nos encontramos, que me esté estorbando. Bueno, todo esto está estorbando, que fue lo que quité en principio. Vamos a quitar todo esto. Seguirá molando. Debía haber traído la moladora rosada. Quisiera ponerle una skin más maronil, pero bueno. Por ahora es rosada y vamos a quitar todo esto de acá. Eso. Perfecto. Ya, por ahí debe dejarme poder bajar. Sí, sí, se supone que me debe dejar bajar. Vamos a volver a subir a nuestra pequeña grúa. Esto es una nave de exploración, pero nos sirvió hasta de grúa. Esto es una nave muy versátil. Vamos a ver si me da la altura. Ahí me da, hasta ahí me da. Entonces, bueno, hasta aquí ya bajamos el módulo. Ahora, para sacarlo va a ser todavía más complicado, porque no veo forma de sacarlo por acá. Bueno, aquí ya estamos en el exterior, pero no sé si puedo bajarla por ahí. Bueno, vamos a ver si logro quitar esto. Esto, no, no puedo quitar. No, no puedo. ¿Será que puedo empujar un poco más la nave? Bueno, vamos a subirnos a la nave, vamos a empujar un poco esto hacia adelante. Creo que... No, no, bueno, sí, puedo avanzar un poco más.
creo que hasta ahí me deja avanzar. Sí, hasta ahí me deja avanzar. Todo lo que voy a hacer es voy a meter acá la nave. No sé si me dé espacio. Vamos a quitar este contenedor. No sé si estoy desperdiciando materiales. Yo creo que sí, pero pues, bueno. No nos arriesgamos a que nos maten y perdamos todo. Y no sé si pronto... Es que toca estar muy medido porque de pronto, bueno, todos esos materiales están perdiendo ahí, pero bueno. Porque no sabemos, de pronto esté la ojiva por ahí. Ah, bueno, por aquí hay un espacio para salir. Puede haber salido por esa esquina. Ok, soy muy inteligente. No me he dado cuenta, pero bueno. Vamos a desanclar. Uy, uy, suave, suave. Aquí ya logro verme, sí. Eso. Por aquí logro bajar. Sí, logro bajar. Bien, bien, bien. Eso. Y ahora creo que logro enganchar esto acá, acá. Sí, eso. Bueno, ya lo logramos mover. Vamos a ver si logro empujarlo hacia afuera. ¿Será que lo puedo lograr? No sé si lo logré. Bueno, aquí hay un pequeño problema. No voy a poder salir por ahí. Porque está chocando contra algo. ¿Contra qué está chocando? ¿Contra el techo? Sí, choca contra el techo. Bueno, entonces vamos a quitar estos módulos de acá. Así no es más fácil sacarlo. Listo. Ahora yo también voy a tener que bajar un poco. Vamos a bajarnos un poco más. Y vamos a llevarlo por acá. Eso. Ahora sí sale. No sé si salga. No creo que me dé el ángulo. No, no me va a dar el ángulo. Hay que romper unos bloques. No sé qué bloques romper, si los de arriba o los de abajo. Es que ¿por qué no voltea? Ahí debería deslizar. No, ahí puede deslizar. No sé por qué no desliza. Vamos a ver, intentar de nuevo. Sí, desliza. Vamos a soltarlo. Y bueno, se supone que ahí debe de bajar. Bueno, pues... la torreta. Tenía que ser la torreta. No. Bueno, aquí estamos en la medical room. Otra vez. Es que el problema es que me disparen, como ya el bloque no hace parte de ellos, sino es parte mía. Entonces lo pueden disparar. Vamos a buscar aquí lo que es hidrógeno. Hidrógeno. ¿Será que ya no tengo hidrógeno? ¿Cómo escribe hidrógeno? Si se escribe así, ¿no? Hidrógeno. No, no hay hidrógeno. Tengo solo el que tengo puesto, güey. Vamos a salir por acá. Por acá. Y salir bien donde estamos. Por acá estoy intentando salir. Creo que es por acá, sí. Sí, es por acá que estoy intentando salir. Pero no sé dónde me han disparado. Creo que me dispararon de... Por acá está mi cuerpo. Rápido, antes de que me disparen. Rápido, rápido, rápido. Bueno, vamos a empujar esto hacia afuera. Espero me dé el ángulo. Vamos a ir bajando. Vamos a bajar. Y vamos a empujar. Tengo que agarrar de todas maneras por si acaso. Porque no quiero que me pase nada. Bueno, ahí va a estar saliendo perfecto. Creo que sí. ¿Sí va a salir? Sí, sí, sí. Bien, bien. Bien, bien, bien. Ahí vamos saliendo. Eso. Eso, logramos sacarlo. Sí, logramos sacarlo. Perfecto. Ahora, ¿dónde dejo esto? Vamos a ver si logro meterlo por la parte de atrás de lo que es nuestra nave. Está un poco destruida, pero bueno. Uy, 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 me estoy arrastrando. Creo que nada, me disparé. Si algo me está intentando disparar. No, no, no. Ya no ha pasado nada. Por aquí, ahí tengo espacio para meter esto por acá. No. Bueno, vamos a ver. No creo que logre entrar por acá. A ver, voy a mirar. No, tengo que levantar un poco y meterlo por la parte de abajo. O sería entrar por este lado y encajarlo acá. Bueno, vamos a entrarlo por este lado para tener mayor seguridad. Vamos a ver qué hay por acá, señales enemigas. Esto es una señal. Ahí hay una nave, pero no tiene señal. Genial. Ahí hay un zombie. Zombie, 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 zombie. Aléjate de mis pertenencias. Bueno, esto no es mío, pero de todas maneras lo estoy rescatando yo. Entonces, vamos a ver si logro darle la vuelta a esto. Por este lado. Eso. Eso, eso. Listo, vamos a ver si logro meterlo por acá. Ya creo que he mejorado mi manejo en las naves. Primera vez que no destruyo una nave. Y eso que esta vez sí tenía oportunidades, miles de oportunidades para destruirla. Vamos a ver si logro entrar por acá. Ay, suave, suave. No, que no va a destruir el módulo porque ahí sí
pierdo todo el esfuerzo que hice en el, en este, por acá, eso. No sé, no estoy viendo bien, vamos a mirar un poco a ver si realmente entra o no entra. Creo que no entra. O puede que entre, pero no, sí puede entrar. Sí, hay oportunidad de entrar. Vamos a ver si logro hacer lo que entre. Aunque me va a llevar un poco de esfuerzo. Sí, estoy haciendo que entre. Oh, logré, logré, logré. Sí, lo logré. Sí, al parecer sí, pero creo que estoy golpeando otra vez con algo y hay otro zombie por acá. Muere, muere, maldito, muere. Eso, sí. Sí, logré que entrara. Vamos a deslizarla suavemente hacia adentro. Eso, eso, eso. ¿Será que golpea a mi propulsor? No, creo que mi propulsor no golpea. Sí, creo que sí, ya logramos entrar. Listo, estamos ya dentro de Atlas. Vamos a ver hasta dónde logro entrar. Creo que ya entré en su totalidad. Sí, ya está. Eso. Vamos a parquearnos por acá. Y listo. Ahí. Parqueamos acá y anclamos también acá. Vamos a hacer lo que, esto. Vamos a hacer, lo que vamos a hacer es pegarnos a ambas cosas y anclarnos a las dos. Se pone justamente, sí, ahí está agarrada y agarrada. Listo, perfecto. Ahora vamos a analizar dónde está el daño. Por acá atrás debe estar el daño que nos rompieron por acá. Y por eso no estamos produciendo hidrógeno. O no estamos generando hidrógeno. Vamos a mirar. Se supone que los tanques de hidrógeno están acá. Y están funcionando. Sí, están, tienen hidrógeno, pero ¿por qué no encienden? A ver, hidrógeno. Deberían de funcionar. Vamos a ir a la, uy, a la cabina. Y vamos a ver si logramos encender la nave. Porque es que no encuentro dónde está el daño. Hace unas de acá. Por acá. Eso. A ver, de hidrógeno estamos bien. Entonces, ¿cuál es el daño? Vamos a encender los de hidrógeno. Allí encendieron. Bueno. Se han encendido, podemos volar. No tenemos la fuerza suficiente. Están apagados los de. No logro levantarme. ¿Por qué no logro levantarme? ¿Estoy como convertido en nave? No, ahí estoy bien. Inventario, panel de control, hidrógeno. Tanques de hidrógeno. Stockpile, no. Apagar. Sí, ahí se supone que debería volar, pero no puedo volar. ¿Será que tengo mucho peso encima? Ah, ya. Tenía el tren de aterrizaje pegado. Ya podemos volar. Vámonos rápidamente. Vamos a rodear esta nave. Fuímonos, fuímonos. Por acá, por acá. Oh, estamos bajo ataque de nuevo. Intentémonos irnos rápidamente, rápidamente. Detrás de esta montaña nos cubrimos. Eso. Bien, 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 bien. Lo logramos. Oh, por Dios, ¿qué es eso que está allá al fondo? ¿Naves enemigas? ¡Ay! ¡Vícor! Vícor, Vícor, son Vícor. O sea, hacen parte de esta nave que también es Vícor, ¿cierto? Oh, por Dios. Vámonos rápido a la base. La base tiene defensas. Corre, 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 corre. Eso. Acá está mi base. En mi base dudo mucho que me intenten atacarme. Ahora es que se me apagan los propulsores llegando a la base. Vamos a aterrizar suavemente, suave, suave. ¿Está llena de huecos mi base? ¿O es el suelo? No, como que es el suelo. Ahora, vamos a aterrizar. Eso. Oh, sí, creo que va a hacer un daño. Va a hacer un daño, va a hacer un daño. No, no, ay, no, 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 no. No podemos destruir lo que es de. Espero que no se haya dañado. No se haya dañado nuestra. Nuestro módulo de Hanako. Pues pucha. Quitemos señales. Me tuve que estallar, pero bueno. Volví la nave para que no se dañara el módulo. Ojalá que no se haya dañado. Vamos a mirar. Si no, perdí todo mi tiempo. Uy, 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 uy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el módulo? Ay, no puede ser. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, tuve que recargar partida. ¡Ay, no! Destruí el módulo. No lo veo. ¿Mi nave también se destruyó? Sí, se destruyó. No está el módulo. No está. No está. ¡Ah, carajo!
Recargamos partida rápidamente y ya volvemos, porque sin el módulo no podemos cumplir la misión. Momento, momento. Acabo de ver el módulo. Estaba. Por acá está. Pensé que no estaba, pero sí, aquí está. Este es el módulo de Cortana. Sí, este es el módulo de Cortana. De Cortana, digo yo. De Hanako. Estoy emocionado con Cortana. Cuando yo tenga una IA, la voy a llamar Cortana. Bueno, ahora sí estamos en problemas. Pero por lo menos tenemos el módulo, que era lo importante. Destruí media nave, pero tenemos el módulo. Siempre me pasa, pero bueno. Si no es al principio, atrás siempre sufre. Ahora no sé cómo cargar esto. No sé si lo puedo llevar robando. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, eso lo vamos a pensar en el próximo capítulo. Yo creo que ya me extendí mucho. Entonces, bueno, ya tenemos el módulo. Vamos a tomar una selfie al lado del módulo. Espero que no estalle. Selfie, selfie. Módulo, ven para acá. Como pueden ver, el módulo de corte de Hanako es mucho más grande que yo. A ver, vamos para acá. Y bueno, nos despedimos por acá. Creo que hay un zombie al fondo corriendo hacia mí, pero bueno. Entonces, se está moviendo el módulo. Se está moviendo. Ok. Me quiere abrazar. ¡Ay, ay! Bueno, entonces espero les haya gustado, espero no os aburrido y nos vemos en el siguiente capítulo.